tardes. Vamos a dar inicio a la presente sesión de manera síncrona de la presente materia de derecho constitucional. Hoy vamos a dar continuidad al contenido programático donde hemos quedado en la anterior. Por allí, pues, me quedó pendiente el punto de lo que era la soberanía popular. En este caso, la soberanía popular, vamos a hablar un poco de la definición de esa soberanía y pudiera definirse como el poder de mando que posee la potestad estatal y que no reconoce ningún otro poder superior a él, ni reconoce tampoco ningún otro poder que le sea igual o concurrente. La soberanía es esa facultad superior de mando, de acción y de coerción que posee el Estado. Según la doctrina clásica, la soberanía es un poder absoluto, superior e incontrolado, que tiene la decisión final con respecto a la adopción y promulgación de las normas jurídicas que deben regir en una sociedad. El soberano no está sujeto a ninguna autoridad superior y puede emplear de manera ilimitada la coacción sobre quienes están sometidos a su poder. Ahora, la soberanía popular pudiera decirse que es ese poder absoluto del pueblo. No puede ser limitado ni transferido. Y este permite al Estado imponer su voluntad sobre los ciudadanos, siempre que sea aceptada por ellos, ya que son los titulares de este poder. Nuestra Constitución del 99 conseguimos en el artículo 5 que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Este artículo nos habla de que el ejercicio directo a la soberanía nos hace referencia al principio en que nos dice la Constitución, el artículo 70. Son medios de participación y de protagonismo del pueblo en ejercicio de la soberanía en lo político, lo que son la elección de cargos públicos, el referéndum, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas legislativas, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos, cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros, y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, o lo que es la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas, incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, las empresas comunitarias y demás formas asociativas, también lo que son esas formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad. Entonces, ese ejercicio directo lo hace a través de todos estos medios de participación política y social según la Constitución, ¿no? Esa soberanía popular se manifiesta a través del sufragio, a través del voto popular, y que hay mecanismos los cuales se establecen a través de la figura del referéndum. Pues evidentemente, este está definido en lo político como la función del sufragio por virtud del cual éste interviene en la adopción definitiva de las leyes, ejerciendo como una especie de prerrogativa o de veto o de sanción análoga a su alcance a lo que es corriente atribuir a los jefes de Estado constitucionales. Entonces, este es el proceso mediante el cual los titulares del poder soberano eligen a sus representantes como una forma de esa participación política y social, consiguiéndonos con unos referéndums constitucionales que conseguimos en el artículo 71 al 74. Esto, pues, como medios de participación político por excelencia. En primer lugar, conseguimos en el artículo 71
los referéndum consultivos, ya sea a nivel nacional, estatal o municipal, en los cuales, cuando existan unas materias de especial trascendencia, pues serán sometidas a un referéndum consultivo por una iniciativa de quién, del presidente de la República, en Consejo de Ministros o por acuerdo de la Asamblea Nacional, por el voto de la mayoría de sus integrantes, o en el otro caso, a solicitud de un número no menor del 10% de los electores inscritos en el registro civil y electoral. Como consecuencia de que los mandatos, según nuestra Constitución del 99, son revocables, existe el llamado referéndum revocatorio, lo cual lo conseguimos en el artículo 72. Y transcurrida la mitad del periodo para el cual fue elegido determinado funcionario, un número no menor del 20% de los electores correspondientes a lo que es su respectiva circunscripción podrán pedir esa convocatoria de esos referéndums para revocar el mandato respectivo. El artículo exige, para que se considere revocado el mandato, un número igual o mayor de electores del que eligieron a ese funcionario y que hubiesen votado anteriormente a favor. Y también emplea como requisito que el número de electores sea igual o superior al 25% de los electores inscritos. En esos casos, y cumpliendo las condiciones, se consideraría en esos casos revocado el mandato. Luego, en el artículo 73, conseguimos los referendos aprobatorios de leyes. Y estos serán sometidos cuando existan proyectos de ley en discusión. ¿Por quién? Para el órgano legislativo, que es la Asamblea Nacional. Y cuando este referendo siempre que lo soliciten por lo menos las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea. Si el referéndum concluye con un sí aprobatorio y siempre que haya concurrido el 25% de los electores inscritos en el registro civil y electoral, el proyecto entonces correspondiente sería sancionado como ley. Esta consulta de referéndum también se extiende a los tratados internacionales o acuerdos que pudieran comprometer la soberanía nacional o de transferir competencias a órganos supranacionales. Y como contraparte a este referéndum aprobatorio, tenemos el referéndum abrogatorio, que es lo contrario, en el cual pudieran ser abrogadas total o parcialmente leyes cuya abrogación fuera solicitada por iniciativa de un número no menor del 10% de los electores inscritos en el registro civil y electoral, o por el presidente de la República en Consejo de Ministros. También se da el caso de que pudieran ser suprimidas o abrogadas las leyes o decretos leyes dictadas por el presidente de la República cuando le dan esa atribución de la Constitución. Y para que se considere abrogada una ley, será indispensable que concurran por lo menos el 40% de los electores a ese acto. Hay una limitación al respecto, y es que no podrán ser sometidas a este tipo de referéndum las leyes de presupuesto o las que modifiquen o establezcan impuestos en cuanto a los créditos públicos, ni las de amnistía, ni tampoco los que desarrollan o garantizan los derechos humanos y los demás que aprueben los tratados internacionales. Esto para que tengamos claro esa parte de la soberanía popular que nos quedaba pendiente de la anterior sesión. Vamos a pasar ahora a ver la siguiente unidad, que es la referida a la organización del poder público. Esa organización del poder público. Vamos a empezar a hablar un poco de lo que es el poder público. Si nos vamos a profundizar un poco el estudio del mismo y a tratar de establecer un concepto que nos lleve necesariamente a considerar
que no solo es cuestión política y jurídica, si bien es cierto, son factores determinantes para llevar a un concepto, adicionalmente tenemos que ir a determinar el carácter sociológico. Y hoy en día debemos estar conscientes que el funcionamiento de los grupos sociales que confluyen en un espacio físico determinado, en este se va a requerir de un orden, evidentemente, y de un establecimiento de reglas que permitan la convivencia humana, la cual se traduce en el ejercicio del poder público o el ejercicio del poder. En toda sociedad pueden existir unos elementos que de cualquier momento crean un centro de poder y de ahí irradia toda su acción en diversas direcciones, como desde el punto de vista religioso, cultural, económico, incluso lo inherente a lo que es la moda. Y como dice un doctrinario, por Dios, la sociedad es una verdadera constelación de poderes. ¿Y él por qué lo dice así? Pues porque existe una multiplicidad de poderes que se concentran en una unidad y que tienen lo que es la organización de sus propios órganos, permitiendo el armónico desenvolvimiento de los distintos extractos que pudiera tener una sociedad y lo que conduce a la integración del poder público. Esto en cuanto a un punto de vista doctrinario. Pero el poder nace como una necesidad apremiante de asegurar la convivencia humana. Por cuanto, si no existe una autoridad y no hay un orden, pues siempre la anarquía reinaría, destruyendo la posibilidad de convivir e interactuar en una sociedad capaz de alcanzar con la concurrencia de otros elementos la categoría de Estado. Ahora, si nos vamos un poco a la antigüedad, pues no existe duda de que aquel poder primitivo fue verdaderamente grotesco, pero su transformación se fue dando y alcanzando por la influencia misma que tenía la sociedad hasta convertirlo en un instrumento de vida social, al mismo punto de estar subordinado este al derecho. El poder del Estado se estructura sobre una base de lo que es toda esa ordenación impuesta por un grupo. ¿Producto de qué? Producto de un consenso, o pudiera ser impuesto también autoritariamente, producto de una voluntad dictatorial, pero en sí su estructura es un conjunto de reglas de ordenación y que están regidas por una autoridad que puede ser de derecho o puede ser de carácter fáctico, en carácter de hecho. Algunos doctrinarios establecen que el poder en el Estado comprende, por una parte, un poder originario o constituyente, que éste reside en el pueblo o en una nación, y un poder derivado o poder de autoridad, del cual se encuentran investidos un conjunto de órganos o individuos para el cumplimiento de la actividad funcional del Estado. El poder del órgano o poder de esa autoridad es un poder de dominación derivado y cuya esfera de actividad y competencia específica resulta determinada por el ordenamiento jurídico y en la organización. Entonces, hay que resaltar que el poder del Estado emana de una autoridad que es suficientemente enérgica, que permite conducir la acción del gobierno imponiendo la voluntad del Estado a los integrantes de la sociedad y al mismo tiempo sometiéndose al conjunto de órganos plasmados y establecidos o creados en la Constitución. Por eso se habla de la indivisibilidad del poder del Estado, ya que esta es la nota característica por excelencia de ese poder del Estado. Como dice un jurista que es Jelinek, él nos dice que un poder dividido supone el desmenuzamiento del Estado en una variedad de formaciones políticas. Entonces, resumiendo, el poder público es esa potestad inherente al Estado y que lo autoriza para regir según reglas obligatorias de todo lo que es la convivencia de cuantos residen en un territorio que está sujeto a facultades políticas y administrativas. Ahora, llevando esto a la Constitución actual de la República Bolivariana de Venezuela del 99, pues esta
aparecen dos disposiciones básicas de la Constitución para expresar la significación de lo que es el poder público. Y este se traduce en la idea de que ese poder del Estado es uno solo, pero que tienen diversas manifestaciones que expresan sus direcciones y se configuran las distintas funciones que ha de cumplirse. Esto en el campo legislativo, administrativo, judicial. Y ahora, con el nuevo texto constitucional, dos funciones más, una que es a través del órgano ciudadano y la otra que es por el poder electoral. Entonces, esos principios del poder público los conseguimos en el artículo 137, cuando dice que la Constitución y la ley definirán las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público, a los cuales deben sujetarse las actividades que realizan. Así como el que conseguimos en el artículo 136, en donde nos dice que cada una de las ramas del poder público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que le incumbe su ejercicio, deberán colaborar entre sí en la realización de los fines del Estado. Bueno, aquí me estoy adelantando un poco a la materia, al contenido programático, pero debemos dejar claro que estos artículos constitucionales nos revela una técnica que empleó en la elaboración de esas normas el constituyentista, en donde se ha acogido a las doctrinas modernas sobre la materia del poder del Estado, formulándola o como se ha formulado en los últimos tiempos, es decir, a considerarla o considerar el poder del Estado con esa característica de unicidad. Por ello, la Constitución Bolivariana del 99, en su artículo 136, que ya fue leído, pues establece el principio de la distribución vertical del poder público, y en efecto consagra en que éste se distribuye entre el poder municipal, estatal y poder nacional. En esa distribución de poderes que consagra nuestra Constitución en tres niveles diferentes, es característica de la forma del Estado federal, como ya lo hemos comentado, en donde sus estados miembros y en base a esa cierta autonomía tienen la facultad de darse su propio régimen y establecer su propia organización. De igual forma, la organización comunal da origen al gobierno local o municipal, pero naturalmente en ambos casos ha de armonizarse con el poder federal. En esos casos, lo que ocurre es que se estructura el ejercicio del poder para facilitar la tarea misma del Estado y colocarlo en marcos de competencias determinados en esos tres distintos niveles. Y como vimos, pues este mismo artículo 136 señala que el poder público nacional, a su vez, se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Y con esto se hace un cambio de criterio. De lo adaptado en la anterior Constitución derogada del 61, en donde se consideraba al poder del Estado distribuyéndose en solo tres ramas tradicionales, inspirada en aquella doctrina de Montesquieu, y le agrega ahora esas dos ramas con dos funciones específicas que anteriormente estaban dispersas y sin contar un marco específico en cuanto a su organización. Y lo que iban a ir, dónde estaban sus respectivos órganos. Esa organización que vemos planteada de cada órgano, evidentemente cada uno tiene un encargo de cumplir una función especial, y que va enmarcado dentro de su ámbito de competencia específico. Pero también, al mismo tiempo, ellos se entrelazan y todo lo que son sus autoridades para así colaborar entre sí y lograr los fines del Estado. Por ello, en el orden constitucional venezolano se acoge como tal un criterio
Una clasificación de órganos con una función, con un marco de competencia perfectamente definido en él, que equivale a lo que indica que el poder público nacional se divide en esos poderes ya enunciados en el 136. Necesariamente tenemos que aclarar que la expresión rama del poder público que se emplea en nuestra Constitución nos indica que predominó el criterio para considerar al poder público en su estructura como única y que solo existen unas proyecciones de ese poder en varias vertientes que son llamadas a cumplir funciones esenciales dentro de un contexto de interrelación y colaboración, el cual se ejecuta por medio de los órganos diseñados y dotados de competencia según lo pauta esta Constitución y la ley. Vamos a ver ahora lo que son esos principios que rigen el ejercicio de esos cargos públicos. La actuación y el ejercicio del poder público están sometidos a unos principios fundamentales. Esto lo conseguimos en cualquier constitución, así lo conseguíamos en la precedente derogada y en la actual. Y dentro de ellos están los siguientes. En primer lugar, el principio restrictivo de la competencia, según el cual los órganos que ejercen el poder público solo pueden realizar aquellas atribuciones que les son expresamente consagradas por la Constitución y la ley. De allí entonces que la razón por la cual la Constitución en su artículo 100, artículo 37, que son de los órganos del 137, entonces esas actividades a las cuales deben sujetarse es a la Constitución y la ley, dependiendo de esas atribuciones de los órganos. Entonces, esto es cuando los titulares de estos respectivos órganos pretendan ir más allá de la competencia o atribuciones a los cuales le fueron expresamente dictadas y acordadas. Esto para evitar transgresiones y vulneraciones de los derechos. En segundo lugar, el establecido en el artículo 138, en el que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. En la propia exposición de motivos, hace un énfasis en que esa usurpación de identidad que consiste en la invasión del poder público por parte de personas que no gozan de la investidura pública, se considera ineficaz y por tanto los actos que sean dictados se considerarán nulos. La doctora Rondón de Sansó, al analizar ese principio rector del poder público, señala que la usurpación es el ejercicio de una competencia que no corresponde a quien la ejerce y que está asignada a otro de forma expresa. La usurpación presupone que la función tiene un titular específico, el cual ha sido desplazado por un sujeto carente de un poder legal para actuar. No basta entonces para que exista usurpación una extralimitación de los propios poderes o con la injerencia en una esfera de competencia no definida y que no fuese acordada a ningún órgano expreso, sino que además es necesario para que ella se produzca que la actuación ajena a la propia esfera corresponda expresamente o esté asignada a otro organismo. La consecuencia de la usurpación es la nulidad de los actos dictados y de la ineficacia de los mismos. Es decir, estos no pueden producir efecto alguno en beneficio del usurpador. Aun cuando tal situación pudiera revertirse en aspectos relativos, ¿sí? Pero aun cuando esa situación pues, pueda revertirse en su contra,
en el aspecto relativos a la responsabilidad y específicamente a la responsabilidad y específicamente a la responsabilidad penal. Es decir, que la ineficacia no resta, no implica esa exoneración de las sanciones que deriven de esa usurpación en cualquiera de las esferas sobre la cual exciden, ya que también existirá esa responsabilidad civil, penal, administrativa, disciplinaria. Otro de los principios es el de la responsabilidad individual por abuso o por desviación de poder o por violación de la Constitución o la ley. Y así encontramos el artículo 139 constitucional, en donde se establece que el ejercicio del poder público acarrea una responsabilidad de todos los funcionarios o empleados públicos o cualquier persona que esté investida de autoridad y en cualquiera de los niveles del poder, ya sea a nivel municipal, estatal o poblacional. Esto ocurre, esto evidentemente ocurre cuando se usan abusivamente el poder, traspasando los límites y las facultades a quien se está autorizado por el ordenamiento jurídico. En doctrina, el abuso se comete cuando se actúa aparentemente dentro de una esfera lícita o ética, pero en realidad es cuando los actos se ejecutan fuera de los límites impuestos por la justicia, por la equidad, por la ley y la razón. Esos términos de abuso de poder o desviación de poder son términos sinónimos. Sin embargo, el abuso de poder abarca un campo más amplio, mientras que la desviación de poder es un poco más restringido, lo que significa que ese primero pues genera una situación de mayor gravedad en detrimento del otro que es un poco menos dañina o de menos gravedad en el ejercicio del poder. En otras palabras, esos términos se diferencian en cuanto a la cuantificación generadora del daño. Y en la administración pública, esos actos que son dados con abuso de poder, además de generar situaciones que son sancionadas, dependiendo de la gravedad del hecho y en el que se ha incurrido, ese sujeto activo, pues la tendencia es que se logre más que una pena para el autor, es el restablecimiento a las situaciones normales sin la afectación de los derechos transgredidos. Esta disposición del 139 se relaciona con otra del mismo texto, como lo es la prevista en el artículo 25. Establece que todo acto, dictamen, ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil, administrativa, según los casos. Y no les sirve de excusa de que haya recibido órdenes por superiores. Aquí no, excusarse con alguien superior no existe en este caso. El otro principio es el principio de la responsabilidad patrimonial del Estado. El artículo 140 establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública. Entonces aquí se establece la obligación directa del Estado de responder patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes o sus derechos, y siempre que esa lesión sea imputable al funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y por cualquiera de las actividades públicas, administrativas, judiciales, legislativas, ciudadanas o electorales de los entes públicos o incluso de personas
Incluso el ejercicio de personas que a quienes les corresponde. Entonces, ese principio aquí establecido está en concordancia al 259 de la Constitución, el cual faculta a los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa para anular los actos administrativos generales o individuales que sean alejados del derecho, incluso con desviación de poder, y están igualmente facultados para condenar el pago de suma de dinero y en la reparación de daños y perjuicios originados por responsabilidad de la administración. Además, se le atribuye la facultad de administración contencioso administrativa para conocer el reclamo por la prestación del servicio público y disponer lo necesario para el establecimiento de esas situaciones jurídicas subjetivas que hayan sido lesionadas por la autoridad administrativa. Esto en cuanto a lo que son esos principios que rigen el ejercicio de los cargos públicos. Luego vamos a hablar un poco de lo que es la Constitución Nacional y el Estado de Derecho. Ya en anterior unidad habíamos hablado y adelantado bastante también de este tema y reafirmamos que cuando hablamos de ello se vincula con el tema de la forma de Estado, entendiendo por el Estado de Derecho como aquel que es consagrado a través de los mecanismos que regulan su propia autolimitación. Y es lo que se hace a través de la Constitución, básicamente. Muchas veces se indica que el Estado constitucional y el Estado de Derecho son términos equivalentes. Pero recordemos que en el caso nuestro, en la Constitución venezolana de 1999, representa el instrumento básico de organización jurídico-político del Estado y por lo tanto, además de servir de fundamento al derecho restante del Estado, también es una ley de garantías en cuanto a que las actuaciones, en cuanto a que esas actuaciones de los diversos organismos del Estado deben estar supeditadas a esas limitaciones que están establecidas en el texto constitucional. Por tanto, si la actuación del Estado conlleva el acatamiento sostenido de las limitaciones por él mismo impuestas, estamos entonces en presencia del Estado de Derecho. En ese caso, pudiéramos llamarlo con propiedad Estado constitucional. Ahora vemos lo que son los principios constitucionales relativos a las Fuerzas Armadas Nacionales. Tenemos que empezar por decir que la Constitución del 99 tiene un capítulo especial dedicado a la institución castrense y tiene por misión garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar. La cooperación en el mantenimiento de ese orden interno y la participación activa en lo que es el desarrollo, en el desarrollo nacional. La Constitución vigente se alejó significativamente de una orientación que se le asignó a la Fuerza Armada en la Constitución derogada del 61. Hay un cambio significativo en cuanto al desenvolvimiento institucional, en cuanto al personal, en cuanto a sus integrantes y las obligaciones de hacer lo que es hacer una revisión, una reflexión profunda sobre el particular que debe conducir más adelante a revisar constitucionalmente esos parámetros normativos dentro de los cuales hoy en día se mueve la institución y por consiguiente sus integrantes. Hay que considerar que de acuerdo a la Constitución derogada, la institución militar estaba compuesta por varias fuerzas, mientras que la vigente
lo integran en una sola que se denomina Fuerza Armada Nacional y que es compuesta por el Ejército, la Armada y la Aviación y la Guardia Nacional, conforme al artículo 328 de la Constitución. Estos funcionarán de manera integral dentro del marco de su competencia para el marco de lo que es el cumplimiento de su misión con un régimen de seguridad social integral y que es ese marco de seguridad social es propio y así lo regula su respectiva ley. Sabemos que existe el INC, el famoso ISFA, quien regula propiamente el sector de la seguridad social en la Fuerza Armada Nacional. Esta Fuerza Armada Nacional establece unos principios en los cuales ella se constituye como una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar y la cooperación del mantenimiento del orden interno para obtener así todo lo que es esta parte del control del orden interno para obtener el mejor desarrollo nacional. Y reafirma que está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. La Constitución del 99 estableció expresamente el derecho al sufragio de los militares. Y si bien es cierto, pueden ejercer este derecho, no les está permitido optar a cargos de elección popular ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político mientras estén activos en la institución. Y se establece también como principio el mérito. El mérito a los efectos del régimen de los ascensos militares y así, a través de los méritos que se obtengan, y a los escalafones y de plazas vacantes, pues obtendrán esos ascensos y es una competencia exclusiva de la Fuerza Armada Nacional y regulada por su ley. Ahora, en cuanto a lo que son los principios que rigen la hacienda pública, tenemos que, en primer lugar, hablar de los principios de la gestión fiscal. Y es que esta gestión fiscal debe estar regida y ejecutada en base a principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal. Estos principios se deberán ver, deber refleja, reflejados en el presupuesto anual, el cual deberá estimular lo que o cuantificar todos esos ingresos ordinarios. Y los mismos deben ser suficientes para cubrir los gastos ordinarios. Todos estos principios y disposiciones establecidos para la Administración Económica y Financiera Nacional también se aplicarán y regularán la de los estados y los municipios en cuanto les sean aplicables. Este presupuesto anual del que estamos hablando será tarea de la Administración Económica y Financiera del Estado, quien debe regirse por un presupuesto aprobado anualmente por ley. El Ejecutivo Nacional deberá presentar a la Asamblea Nacional en la oportunidad de los inicios de año ese proyecto de ley de presupuesto. Si el Poder Ejecutivo, por cualquier causa, no hubiese presentado a la Asamblea Nacional algún proyecto de ley de presupuesto dentro del lapso legal, o si el mismo fuese rechazado, pues seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso. Adicionalmente a este presupuesto anual, debemos tener claro que también conseguimos una ley que fijará límites
en cuanto al llamado endeudamiento público, ya que este se establecerá con un nivel de prudencia en relación al tamaño de la economía y en relación a la inversión reproductiva y a la capacidad de generar ingresos para cubrir ese servicio de la deuda pública. Esta ley de endeudamiento anual será presentada a la Asamblea Nacional conjuntamente con la ley de presupuesto. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esos principios de la gestión fiscal? Pues bien, como parte de la hacienda pública, pues la misma tiene un fin. Entonces, ahí lo que se busca es buscar los ingresos, evidentemente, para la hacienda pública, para los ingresos que se necesitan obligatoriamente en la nación. Entonces, esa ley de endeudamiento público se fijará con un nivel de prudencia dependiendo al nivel de la economía, a la capacidad de generar ingresos para cubrir ese servicio de la deuda pública. Esta ley de endeudamiento anual será presentada a la Asamblea Nacional conjuntamente con la ley de presupuestos. Ahora, ¿por qué hablábamos de esos principios de control fiscal? Porque evidentemente, como parte de la hacienda pública, pues la misma tiene un fin que ella busca con la aplicación de medios tomados en su mayor parte de la riqueza privada. Entonces, para buscar todas esas contribuciones que pudieran ser obligatorias, pues establece unas leyes a los fines de proveer algunos ingresos para la hacienda y así satisfacer necesidades comunes. Como consecuencia de ello, pues debe existir un sistema tributario y como tal, hay unos principios del mismo, en el cual ese sistema tributario deberá procurar la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del contribuyente, atendiendo a unos principios que serían de progresividad, así como la de protección de la economía nacional y la de para procurar la elevación de los niveles de vida de toda la población. Y para ello se sustenta en un sistema eficiente para lo que es la recaudación de tributos. También se basa en un principio de legalidad tributaria. ¿Por qué se dice que es principio de legalidad tributaria? Porque no se podrá cobrarse impuestos, tasas ni contribuciones que no estén establecidos en la ley, ni concederse exenciones o rebajas, ni tampoco o ninguna otra forma de incentivos fiscales, sino solamente en esos casos previstos por la ley. Ningún tributo puede tener un efecto de confiscación, con las excepciones que veremos posteriormente. También establece un principio de prohibición de especie, en el sentido de no pueden establecerse obligaciones tributarias que sean pagaderas en servicios personales. La Constitución nos deja claro que en los casos de evasión fiscal, podrán ser castigados penalmente quien lo haga. En el caso de que sean funcionarios públicos, se establece el doble de la pena para esos casos. Y por último, dentro del principio de la administración tributaria, pues encontramos que la misma gozará de una autonomía técnica, funcional y financiera de acuerdo con lo aprobado por la Asamblea Nacional y de la máxima autoridad será designada por el presidente de la República. Luego pasamos a los principios que rigen entre la relación entre la Iglesia y el Estado. En la Constitución de 1961 se explanaba la imposición de alguna específica religión. Ahora, en el artículo 59 de la Constitución vigente, pues el Estado garantiza la libertad de religión y de culto en general,
Y establece que toda persona pues tiene el derecho a profesar su fe religiosa y de cultos, así como a manifestar su creencia en privado o en público, mediante la enseñanza u otras prácticas, y siempre que no se oponga ni a la moral, ni a las buenas costumbres, ni al orden público. El Estado garantiza entonces esa independencia, autonomía de las iglesias y confesiones religiosas, sin más limitaciones que la que establezca la Constitución y la ley. El padre y la madre nos dice que tienen dere nos dice que el que tienen derecho a que sus hijos reciban la educación religiosa que esté de acuerdo a sus convicciones. Entonces, es de libre albedrío de cada uno de los ciudadanos en Venezuela escoger cuál es su religión que profesa o el culto. Entonces, en estos casos, adicionalmente, nadie podrá invocar ese tipo de creencias o disciplinas religiosas para eludir el cumplimiento de la ley, ni para impedir a otro el ejercicio de sus derechos. Entonces, acá, para ir finiquitando la presente unidad, por cuanto pues consta una asignación al respecto, del cual vamos a investigar para desarrollarla, pues vamos a ver lo que es la distribución del poder público y esa división del poder público nacional que vamos a ver acá y en la siguiente unidad. Y debemos tener claro que el poder público en general se divide y se distribuye entre el poder municipal, el poder estatal y el poder nacional. Si se quiere, es muy sencillo, pero a veces cuando leemos por primera vez el artículo o escuchamos de repente por allí por primera vez que el poder público se distribuye entre el poder municipal, poder estatal y poder nacional, y que el poder público nacional se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral, pues decimos, pareciera que estuviéramos hablando de una sola cosa. Pero evidentemente tenemos que tenerlo claro y en base a la siguiente imagen que vamos a observar, pues entonces el poder público nacional es el que se divide a nivel horizontal, es decir, en el ejecutivo, en el legislativo, el judicial, electoral y ciudadano. Mientras que el poder público en general, pues son esas tres a nivel vertical, de menor a mayor o de mayor a menor, dependiendo de su ámbito especial, desde el punto de vista de espacio geográfico de validez. Y anteriormente habíamos hablado de lo que son esas ramas del poder público. Allí en la imagen hay una conchita de mango, forma parte de la actividad, pues bueno, se podrán dar cuenta de ello. Entonces, eso con respecto al contenido programático de esta unidad. Vamos a continuar hablando un poco a lo que son los deberes, derechos y garantías constitucionales. En primer lugar, para hablar de los deberes, debemos tener claro que hablar de ello es referido no a cualquier deber, sino específicamente a un deber jurídico. Y así, este se constituiría en un comportamiento obligatorio impuesto por una norma legal, por un contrato o por un tratado. ¿A quién? A una persona en favor de otra. O en este caso, en una ley impuestas a varias personas o a un conglomerado social, en el que se da el carácter de lo que es carácter de que se tiene esa facultad de exigir el cumplimiento cuando no fuese espontáneamente observado. Y así se diferencia del deber moral. Estos deberes jurídicos se han pretendido explicar a través de ese influjo motivador que es sobre la conciencia humana
ejerce la amenaza de una sanción, mientras que para otros doctrinarios este deber constituye un acto de reconocimiento tácito de las normas por los individuos que componen la sociedad. Ahora, si llevamos esto a la Constitución vigente, el primer asomo de los deberes lo vemos en la sección que nos habla sobre la ciudadanía. Y es que cuando nos establece que quienes ejercen la ciudadanía son titulares de derechos, pero a la vez de deberes políticos, que de acuerdo con esta Constitución tienen que cumplir. Allí de una vez trasladamos la idea al sufragio, al derecho al voto que tienen todos los ciudadanos. Y pues allí sabemos que existe esa dualidad, ya que todos tenemos el deber de votar para elegir nuestros representantes y que a la vez se tiene una cualidad, por cuanto es un derecho que nos da la Constitución para elegir a los mismos. En igual sintonía a ello conseguimos el deber de trabajar. Este también es un derecho deber, ya que en el artículo 87 nos dice que toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. Para ello, el Estado garantizará todas las medidas necesarias para que la persona pueda tener una ocupación productiva que le proporcione una existencia digna y decorosa, y así le garantice el pleno ejercicio de este derecho deber. Por supuesto que al ser una materia tan importante, el Estado debe fomentar el empleo y adoptar todas las medidas que sean tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de todos los trabajadores, tanto con dependencia como los no dependientes. También en concordancia con ello está el derecho a la educación, que trae a su vez un deber social fundamental, y que debe ser esa educación gratuita, democrática y obligatoria. Ahora, dentro de los deberes puros establecidos en la Constitución, tenemos a partir del artículo 130, en primer lugar, el deber de honrar y defender a la patria, que todos los venezolanos pues deben y tienen el deber de honrar y de defender a la patria, sus símbolos y valores culturales, así como resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación. En segundo lugar, el deber de cumplir con la Constitución y la ley, que es más que evidente, lo hemos visto en cada uno de múltiples ejemplos observados anteriormente. El otro de los deberes, el deber de solidaridad social, en el que toda persona pues tiene ese deber de cumplir sus respectivas responsabilidades a nivel social y participar de manera solidaria en la vida política, civil y comunitaria del país, no solo de una manera pasiva, sino activa, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social. Luego también se tiene el deber de contribuir con los gastos públicos, evidentemente, ya que se debe coadyuvar a los gastos con pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley. Igualmente, dentro de esos deberes, el de prestar servicio civil y militar, ya que todos los venezolanos tienen ese deber de prestar esos servicios militares cuando sea necesario para la defensa, preservación y desarrollo del país o para hacer frente a situaciones de calamidad pública. En estos casos, nadie puede ser reclutado forzosamente, y esto es algo que nos establece nuestra Constitución, de esa no obligatoriedad del reclutamiento forzoso. Dentro de los deberes también conseguimos el del que toda persona debe prestar servicio en las funciones electorales que le sean asignadas. Y por último, dentro de esas obligaciones de solidaridad social, pues todos los venezolanos, conforme a la Constitución, deben estar obligados al cumplimiento de los fines y el bienestar social, y que no excluyan
que no excluyan como tal todo lo que son esas virtudes de solidaridad y asistencia humanitaria que corresponden a todos según la capacidad de cada quien. Y la Constitución hace la mención expresa de que quienes ejerzan cualquier profesión tienen el deber de prestar servicios a la comunidad durante un tiempo, lugar y condiciones que se determinarán según una ley especial. Pasando ahora a lo que son las garantías constitucionales, las mismas pues evidentemente son esas que ofrece la Constitución en el sentido de que se cumplirán y respetarán los derechos que la misma consagra, tanto a lo que se refiere al ejercicio de carácter privado como a los de índole pública. En nuestra Constitución, a partir del artículo 19, conseguimos esa garantía. Y en primer lugar, en donde el Estado garantizará a toda persona, conforme a los principios de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio de manera irrenunciable, interdependiente e indivisible de todos los derechos humanos. Su respeto y garantías son obligatorios para los órganos del poder público. Y además se deben ajustar a los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República, junto con las leyes que los desarrollan. Estas garantías se materializan a través de unos principios, como lo es el de la igualdad. Igualdad ante la ley. Y como consecuencia de este principio, se prohibirán las discriminaciones en que estén fundadas en raza, sexo, creencia, en condición social o cualquiera que tenga por objeto el de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o el ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de todas las personas. Para garantizar esta igualdad, entonces la ley lo hará mediante ciertas condiciones jurídicas y administrativas para que esa igualdad sea ante la ley real y efectiva, adoptándose medidas positivas a través de personas o grupos de ellas que pudieran ser discriminadas, marginadas o vulnerables. Y allí, pues, la Constitución protege especialmente a esas personas que con esas condiciones, cuando sean esas condiciones que se pudieran encontrar en una debilidad manifiesta y así se sancionan abusos o maltratos que se cometan contra ellas. Por ello, tampoco se darán los reconocimientos a los famosos títulos nobiliarios propios de las monarquías, ni tampoco las distinciones hereditarias. Luego proseguimos en el artículo 22, en donde hay una disposición bastante interesante, ya que es una cláusula abierta de los derechos y garantías. En estos casos, todos los instrumentos internacionales de derechos humanos no deben entenderse como una negación de otros que puedan existir y que sean inherentes a las personas, ya que ellos, a falta de existir una ley reglamentaria de esos derechos, pues no menoscaba el ejercicio de los mismos. Por eso se habla de esa cláusula abierta a este tipo de derechos y garantías. Así, también conseguimos la irretroactividad de la ley, ya que ninguna disposición legal tendrá un efecto retroactivo, excepto cuando imponga una pena menor. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aún en los procesos que se hallan en curso. Pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo. Y cuando existan dudas, siempre se aplicará la norma que beneficie más. Otra de las garantías es la nulidad de los actos estatales que sean violatorios de derechos. Y allí, cualquier acto que sea dictado en ejercicio del poder público y que menoscabe o viole los derechos garantizados por esta Constitución y la ley, es nulo. Y los funcionarios públicos que hayan ejecutado u ordenado
Esto evidentemente caería en una responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, y que sin que le sirvan de excusa órdenes superiores. También conseguimos lo que es la imprescriptibilidad de las acciones, ya que todos los delitos de lesa humanidad, de violaciones graves a los derechos humanos, de crímenes de guerra, pues todas las acciones para sancionarlas son imprescriptibles. Las violaciones a los derechos humanos de lesa humanidad deberán ser investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Esos delitos quedan excluidos de beneficios que pudieran conllevar a impunidad, incluidos los que pudieran ser unos posibles indultos y la amnistía. El Estado también tendrá la obligación de indemnizar, en este caso integralmente, a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que les sean imputables o a sus derechohabientes, incluido lo que son el pago de los daños y perjuicios. El Estado deberá adoptar medidas legislativas y de cualquier naturaleza para a los efectos de indemnizar. También el Estado pues debe proteger a las víctimas de los delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños causados. Así lo vemos en el artículo 30 de la Constitución. Por su parte, debemos tratar que existen derechos expresos y derechos tácitos. Cuando hablamos de los primeros, es evidentemente los que son visibles, los que están constituidos en cualquier instrumento legal que está por lo general de forma escrita. Por eso sería ese conjunto de normas legales que están cada una de ellas promulgadas de una manera gráfica. Por lo menos sabemos que en el caso venezolano, pues cada ley que es promulgada debe salir en Gaceta Oficial para cumplir esa formalidad. Por su parte, ese derecho tácito sería aquel conjunto de normas legales o cualquier tratado jurídico que rige determinada materia y aunque no lo vemos de forma escrita y visible, sabemos que son obligatorios. Y se dice que son tácitos porque está sobreentendido de que existen o hay una exigencia u obligación de que se deben aplicar. Por ejemplo, lo que vimos con respecto a los tratados internacionales de derechos humanos. Si por alguna razón no existe una ley, no existe una ley, o sea, una ley de que no lo haya desarrollado, no quiere decir que se van a dejar de aplicar los mismos en el país, por cuanto la inherencia del ser humano lo amerita y es una consecuencia de su obligatoriedad. Pasando a otro de los temas importantes en cuanto en esta materia, lo que es los derechos individuales, que son derechos individuales concebidos como ese conjunto de prerrogativas que gozan los individuos como particulares y que no pueden ser restringidos por los gobernantes. Así conseguimos en la Constitución un capítulo sobre esos derechos civiles e individuales. Y en primer lugar, si se quiere, el más importante, que es el derecho a la vida, el cual se establece en el artículo 43 como un derecho inviolable. Ninguna ley podrá establecer pena de muerte, ni tampoco alguna autoridad podrá aplicarlo. El Estado en estos casos protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando servicio militar o prestando servicio militar o civil o prestando el servicio o cuando estén sometidas a su autoridad de cualquier forma. Y en cuanto a los derechos relativos a la libertad, conseguimos que esa libertad personal es inviolable. Como consecuencia de ello, ninguna persona podrá ser arrestada y detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendido en flagrancia. De igual forma, toda persona detenida tiene el derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, con sus abogados, su persona de confianza,
y estos a su vez tienen el derecho a ser informados debidamente sobre el lugar donde se encuentra la persona detenida. E igualmente tienen ese derecho a ser notificados inmediatamente que sepan los motivos de esa detención, y hay que dejar constancia en el expediente sobre el estado físico y psíquico de la persona detenida, con los auxilios de especialistas. En estos casos, las autoridades competentes llevarán un registro público para lo que es el tema de todas esas detenciones, y que comprenda la identidad de la persona detenida, lugar, condiciones y funcionarios que la practicaron. En el caso de los extranjeros, se observarán además la notificación consular prevista en todos los tratados internacionales referidos a esta materia, evidentemente. Y en cuanto a las penas impuestas, no pueden trascender como tal a la persona condenada. No habrán condenas, o sea, que sean perpetuas o infamantes. Todas las penas privativas de libertad no podrán exceder a parte de 30 años como límite máximo. También conseguimos que las autoridades que ejecuten medidas privativas de la libertad deben estar obligadas a identificarse. Y también que ninguna persona continuará detenida después de dictada una orden de excarcelación por la autoridad competente o una vez que cumpla la pena impuesta. En el artículo 45 de la Constitución conseguimos la prohibición de la desaparición forzada de personas, prohibiendo a cualquier autoridad pública, civil o militar, o aún en estado de emergencia, en estado de excepción o de restricción de garantías, no se podrá igual practicar, ni tolerar, ni practicar. No se podrá entonces permitir esa desaparición de personas. Y aclarando que el funcionario que tenga órdenes de practicar este tipo de desapariciones tiene la obligación de no obedecer y denunciarla ante las autoridades competentes, ya que los autores intelectuales y materiales, bien sean cómplices, sean encubridores de este delito de desaparición forzada de personas, serán penados por la ley. También perseguimos el derecho que tiene toda persona a que se le respete su integridad física, psíquica y moral. Por eso está prohibida las torturas y tratos crueles, el respeto a la persona detenida, la restricción a los exámenes médicos, ya que cualquier persona que sea detenida y si no expresa su libre consentimiento o la voluntad de hacerse ver o hacer determinados exámenes, pudiera verse o solo obligado a practicárselo en el caso de que se encuentre en peligro su vida o por otras circunstancias. Dentro de esos derechos a la seguridad personal, pues también conseguimos la inviolabilidad de las comunicaciones, garantizando el secreto de esas garantizando el secreto de esas comunicaciones en todas sus formas. No podrán entonces interferirse sino por orden de un tribunal competente y con el cumplimiento de algunas leyes, reservándose el secreto de lo privado y que no guarde relación con el correspondiente proceso. También dentro de las garantías jurisdiccionales tenemos un artículo muy importante y muy mencionado, como lo es el artículo 49, que me establece el derecho al debido proceso. Y es que en todos los procesos deben aplicarse a las actuaciones judiciales y administrativas ese derecho a la defensa en primer lugar.
Derecho a la defensa que implica la defensa y asistencia jurídica como derechos inviolables en todo estado y a la hora de la investigación del proceso. Así, toda persona tiene el derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga. Y debe también acceder a las pruebas y disponer el tiempo y la asistencia adecuada para ejercer su debida de defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas también mediante la violación del debido proceso y toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo ante otra instancia. El artículo 49, parte del derecho a la defensa, pues también nos establece presunciones, por ejemplo, la presunción de inocencia, ya que toda la persona se está presumida como inocente, siempre, mientras no sea probado lo contrario. También debe ser oída, y ese derecho a ser oído, en cualquier clase de proceso, establece las debidas garantías y dentro de los plazos razonables. Independiente debe ser el tribunal. El tribunal debe ser independiente para que cumpla su función. Y quien, en los casos de que exista alguien que no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete. También está el derecho al juez natural, ya que toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con la garantía establecida en la Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a un juicio sin conocer la identidad de quien lo juzga y podrá ser procesada por tribunales de, no podrán ser juzgados por tribunales de sección o comisiones creadas para tal efecto. Dentro de este debido proceso también existe el derecho de que las personas no pueden ser obligadas a confesarse culpables o a declarar contra sí mismas. También vemos aquí el principio de nulo crimen, nula pena sine lege sanciones. Es decir, que ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no estén previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes. Si no existen, no pueden ser juzgadas. Ahora, de igual forma, ninguna persona pudiera ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales ya hubiese sido juzgado anteriormente. Y el último de los supuestos del derecho al debido proceso es la responsabilidad del Estado por errores judiciales. Y en estos casos, cualquier persona podrá solicitar al Estado el restablecimiento o reparación de una situación jurídica lesionada por un error judicial, por un retardo o por una omisión que sea injustificada. Luego, en cuanto a la igualdad, pues acabamos de hablar un poco de esos principios que establece la Constitución en cuanto a lo que es la igualdad de la ley y los amplios articulados de cual siempre me hace recordatorio de este principio de igualdad en toda la Constitución. También acá vamos a conseguir la inviolabilidad del hogar doméstico. Esto lo conseguimos en el artículo 47. En ese artículo 47 nos establece esa inviolabilidad del hogar doméstico, ya que todo hogar doméstico y recinto privado de las personas son inviolables. No podrán ser allanados, sino mediante una orden judicial para así impedir la perpetración de un delito o para cumplir, de acuerdo con la ley, las decisiones que dicten los tribunales, ya que cuando existan esas decisiones en los tribunales se debe respetar la dignidad del ser humano. En el caso de que existan visitas sanitarias que se vayan a practicar conforme a la ley, solo podrán hacerse previo a un aviso de los funcionarios que las ordenen o hayan de practicar. Igualmente se establece la inviolabilidad de las comunicaciones o de la correspondencia, en donde se garantiza ese secreto de esa inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas, como fue comentado.
También dentro de estos derechos y libertades civiles conseguimos el derecho al libre tránsito. En estos casos, el artículo 50 establece que toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional. Podrá cambiar de domicilio y residencia, así como ausentarse de la República y luego volver, trasladar sus bienes y pertenencias dentro del país y traer sus bienes al país o sacarlos sin más limitaciones que lo que establece la ley. En caso de concesión de vías, la ley establecerá los supuestos en que debe, car en lo en que debe garantizarse el uso de una vía alterna. Los venezolanos pueden ingresar al país sin necesidad de autorización alguna. Si bien este articulado no establece esa posibilidad de libre tránsito, pues allí evidentemente vamos a conseguir que no es extenso en todo su sentido de la palabra, ya que evidentemente tiene sus restricciones. Allí, entonces, este derecho lo conseguimos en el artículo 50. En el artículo 50 de la Constitución vigente del 99. Entonces, ese derecho de libre tránsito tiene un adicional que dice que ningún acto del poder público podrán establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos. Sí, esto lo vemos en la parte, en el único parte del artículo 50. Sí. Allí debemos tener claro esto. Esta pena de extrañamiento es el equivalente al destierro. Cuando vemos extrañamiento, dice, ¿qué se trata de eso? Bueno, el extrañamiento es evidentemente lo referido al equivalente al destierro. La pena, la famosa pena de destierro, que está prohibida como tal según el propio artículo 50. Entonces, y debemos tener entonces claro que ese libre tránsito no es un derecho absoluto, como les dije, y tiene algunas limitaciones por cuanto cuando existe alguna necesidad o alguna extrema necesidad puede verse afectado este derecho. Entonces ya sabemos lo que es el extrañamiento. Vamos también a abordar lo que es la libertad de expresión y libertad de pensamiento. En nuestra Constitución, en el artículo 57, hace una especie de mixtura de estas dos, al establecer el derecho a la libre expresión del pensamiento. En el artículo 57, en el cual todos tienen derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones a viva voz, o por escrito, o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación o de difusión, sin que pueda establecerse la censura. Entonces aquí a la censura es prohibida constitucionalmente. Quien haga uso de este derecho de libre expresión debe asumir la responsabilidad por todo lo expresado. También se da constancia de que no se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes de discriminación, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. Entonces, en este artículo conseguimos esa conjunción del derecho a la libertad de expresión con la libertad de pensamiento. Pero adicionalmente conseguimos un artículo que es el 61, el cual nos va más a esa parte del pensamiento y lo establece como una libertad de conciencia y objeción de conciencia. Y allí pues establece el 61 que todos tienen el derecho a la libertad de esa conciencia y a manifestarla.
salvo que su práctica afecte su personalidad o constituya un delito. Ahora, en cuanto a lo que es la objeción de conciencia, esta no podrá invocarse para eludir el cumplimiento de la ley o impedir otros cumplimientos en el ejercicio de los derechos. Hay otro capítulo importante en la Constitución que es el referido a los derechos sociales y de la familia. Lo conseguimos en el capítulo 5, dentro de ese título tercero de los deberes y derechos y garantías, a partir del artículo 75, iniciando por lo que es la protección de la familia y la obligación que tiene el Estado respecto a ellos. Así, el Estado busca proteger a la familia como una asociación natural de la sociedad y como también como un espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Se establecen acá unos principios en el que se basa la familia, como lo de la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y lo que es el respeto recíproco entre sus integrantes. Entonces, el Estado garantizará esa protección al padre, a la madre o a quienes ejerzan la famosa jefatura de la familia, que sean jefes de familia. También conseguimos lo que es la protección a la maternidad, protección a la maternidad y también a la paternidad. Ambos son protegidos íntegramente, sea cual fuera el estado civil de ambos, y que las parejas también tienen ese derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos que desean concebir y a disponer igualmente de información en los medios que aseguren el ejercicio de este derecho. Por eso el Estado también se obliga a dar una asistencia integral de lo que son esta parte de asistencia a las familias. Vamos a conseguir una amplia protección de lo que es la parte familiar. Ahora, esto no solo incluye a la familia y también no solo son derechos, sino que existen deberes en donde el padre y la madre tienen el deber compartido de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos o hijas. Y estos tienen el deber de asistirlo cuando aquel no puede hacerlo por sí mismo. Entonces, el Estado siempre va a garantizar la dignidad humana de todos los integrantes de la familia. También se garantiza el derecho al trabajo y un sistema de seguridad social. Ahora, ese derecho al trabajo deberá ser acorde en el caso de cuando sean adolescentes y que estén en capacidad para ejercerlo. Y dentro de las innovaciones conseguimos nuevos derechos reconocidos en las constituciones, como en el caso de los discapacitados, ya que ellos o cualquier persona con una discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a una integración familiar y comunitaria. Por ello, el Estado garantizará todo lo que es su dignidad humana, el respeto a ellos, la equiparación de oportunidades en cuanto a condiciones laborales satisfactorias y promoverá su capacitación y acceso a esos empleos con sus condiciones. También conseguimos el derecho constitucional a la vivienda. Y no solo una vivienda normal cualquiera, sino que sea adecuada, que sea segura, que sea higiénica, con servicios básicos esenciales para humanizar las relaciones familiares comunitarias. Entonces allí vemos estos derechos fundamentales en cuanto a la parte social de la familia
y que estamos viendo comprendidos entre el artículo 75 al 97. Luego vamos a conseguir otro derecho fundamental, como lo es el derecho a la salud. Derecho a la salud. Antes de pasar al derecho a la salud, debemos tener claro que el Estado protege el matrimonio. Concebido el matrimonio, llevado o concebido entre un hombre y una mujer, fundado en ese libre consentimiento y la igualdad absoluta de los derechos y deberes entre los cónyuges. Y reconocido expresamente la unión estable de hechos entre el hombre y una mujer y que cumplan los requisitos establecidos con la ley. Sabemos que jurisprudencialmente se ha establecido y desarrollado este artículo constitucional y desarrollado y ampliado, aclarado, interpretado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en donde se extiende no solo a las uniones estables de hechos, sino a uniones concubinarias. Y entonces, como íbamos a hablar de otro derecho fundamental, es ese derecho a la salud. Ese derecho constitucional a la salud lo conseguimos en el 83, ¿sí? Como tal, acá el Estado tiene la obligación, es un derecho social fundamental. Esa obligación es el Estado y lo garantizará como parte del derecho a la vida. Acá el Estado se compromete a desarrollar políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios de salud. Y como consecuencia de ello, crea un Servicio Público Nacional de Salud para garantizar ese derecho, en donde el Estado lo crea y gestiona un Sistema Público Nacional de Salud. Allí los bienes y servicios públicos referidos al sector salud son propiedad del Estado y no podrán ser privatizados. El Estado tiene la obligación de financiar este Sistema Público Nacional e integrará cualquiera de los recursos, bien sean fiscales o cotizaciones del Seguro Social, o cualquier otra fuente para financiarlo, garantizando un presupuesto para cumplir los objetivos de las políticas sanitarias. El Estado también debe regular no solo estas instituciones públicas, sino también las privadas de salud, y esto es una disposición que lo hace expresamente. Y como consecuencia de este artículo también se garantiza la seguridad social. Ese derecho a la seguridad social es un servicio público de carácter no lucrativo, pero va a garantizar la salud y asegurar la protección en contingencia de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades, discapacidades, necesidades especiales, en fin, cualquiera de las contingencias que se puedan presentar. Esto de conformidad con el artículo 86. Ahora, en el artículo 87 vemos ese derecho y deber al trabajo que ya comentamos, así como el derecho a la igualdad en el trabajo, en el sentido de que debe existir igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio de ese derecho al trabajo. El Estado reconoce al hogar como una actividad económica y, como es el, y, en el, y lo que es el trabajo al hogar como una actividad económica que crea un valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Por eso las damas de casa tienen derecho a la seguridad social. Dentro de esos principios conseguimos la intangibilidad y progresividad de los derechos laborales. También la irrenunciabilidad de los derechos, la interpretación más favorable en caso de dudas, la nulidad de actos que sean evidentemente inconstitucionales. La prohibición de discriminación y la prohibición del trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar su desarrollo integral. Dentro de estos derechos laborales y a los trabajadores establece
en un derecho al salario en el 91 y este salario debería ser suficiente y que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y para su familia las necesidades básicas, materiales, sociales e intelectuales. Y nos establece que el salario es inembargable. Y como consecuencia de este derecho al salario, conseguimos el derecho a las prestaciones sociales. Y allí todos los trabajadores tienen derecho a disfrutar de esas prestaciones sociales de conformidad con la antigüedad en el servicio y que los ampare en el caso de una cesantía. Estas prestaciones son créditos laborables de exigibilidad inmediata por parte del trabajador. Y toda mora en su pago genera intereses. También se garantiza constitucionalmente lo que es el derecho a la sindicalización. Y todos los trabajadores tienen ese derecho a constituir cualquier organización sindical que, en el caso de la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como el derecho de decidir de afiliarse o no a las mismas. Y como consecuencia de este derecho también existe el derecho a la negociación colectiva, con los cuales cualquiera de los trabajadores dentro de los sectores públicos y o privados tienen el derecho a una negociación colectiva para que le dé mejores beneficios laborales, dejando también constancia de que constitucionalmente estaba establecido el derecho a huelga, ya que cualquiera de los trabajadores en cualquiera de los sectores público o privado tienen derecho a la huelga dentro de las condiciones que lo permita la ley, perdón. Y luego conseguimos el capítulo 6, lo que son los derechos culturales y educativos, referidos como ese derecho a la cultura, en donde la creación cultural es libre y esa libertad comprende el derecho a la inversión, producción, divulgación de lo que son las obras creativas, científicas, tecnológicas y humanistas, en donde se incluye la protección legal de los derechos del autor sobre todas sus obras. Allí el Estado reconoce y protege la propiedad intelectual sobre cualquiera de este tipo de obras. Y vemos que en el artículo 99 se establece el fomento a la cultura y que en estos casos, los valores de ellos constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que el Estado debe fomentar y garantizar, procurando condiciones, instrumentos legales, perdón, lo que son instrumentos legales, lo que son medios y presupuestos necesarios para ello, reconociendo la autonomía de una administración cultural pública, en donde el Estado debe garantizar, proteger, reservar, enriquecer, conservar y restaurar todos los patrimonios culturales que sean tangibles e intangibles y de toda la memoria histórica de la nación. Los bienes que constituyen todos los bienes de la nación son igualmente inalienables, imprescriptibles e inembargables. El Estado igualmente le garantiza lo que es toda la información de origen cultural, promoviendo por los medios de comunicación el deber de coadyuvar en la difusión de los valores de la tradición popular y la obra de artistas, escritores, compositores, cineastas, científicos y demás creadores culturales del país. Esto se materializa en los múltiples avisos culturales en los que están obligados los medios de difusión, tales como la televisión, radio o demás medios de comunicación masivos. Y en el caso de los televisivos, deben incorporar los subtítulos y traducciones con las lenguas de señas. Dentro de este capítulo es donde encontramos enmarcado el derecho a la educación. Y lo vemos en el artículo 102, y como la educación es un derecho humano, y es un deber social fundamental, que es democrática, gratuita y obligatoria, y ese derecho a la educación integral debe ser de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y de oportunidades, la cual también es de carácter obligatorio
en todos los niveles. La educación impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta pregrado universitario. También se incorpora en estas disposiciones constitucionales la obligatoriedad de la educación ambiental. Esta es obligatoria en todas las modalidades del sistema educativo, así como también en la educación ciudadana no formal. Y es de obligatorio cumplimiento en las instituciones públicas y privadas hasta el ciclo diversificado, la enseñanza de la lengua castellana, la historia y la geografía, así como los principios del ideario bolivariano. Los medios de comunicación social públicos y privados deben contribuir a esa formación ciudadana y el Estado debe garantizar los servicios públicos de radio, televisión y redes de biblioteca y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información. También el Estado reconoce la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores y a los estudiantes egresados de una comunidad universitaria dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de investigación científica, humanística y tecnológica para el beneficio material y espiritual de la nación. Esto lo conseguimos en el artículo 109, establece igualmente la inviolabilidad del recinto universitario. Las universidades nacionales experimentales alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley. Igualmente, el Estado reconoce el interés público de la ciencia, de la tecnología, el conocimiento, la innovación y su aplicación a los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Aquí esta obligación no solo es del Estado, sino que la Constitución promueve que el sector privado deberá aportar recursos para el desarrollo de la misma. Por último, dentro de este capítulo conseguimos el derecho al deporte. Es que todas las personas tienen el derecho a hacer deporte y a la recreación como actividades que benefician a la calidad de vida individual y colectiva. Aquí se impone al Estado la obligación de garantizar la atención integral a los deportistas y la fomentación del deporte sin ningún tipo de discriminación, apoyando a los deportistas hasta el grado de la alta competencia y regulando las entidades deportivas del sector público y del sector privado. Posteriormente conseguimos la Constitución, capítulo 7, relativa a los derechos económicos. El primer artículo es el 112 de este capítulo, en donde todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin limitaciones más que las que establezca la Constitución y las leyes, y que por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras que sean de interés social, promoverán al Estado esas iniciativas privadas, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, la libertad de empresa, industria, sin perjuicio de la facultad para dictar medidas para planificar, nacionalizar y regular la actividad económica y impulsar la economía de forma integral para la producción y mejoramiento de la economía en el país. En esta constitución se prohíben los monopolios y estos serán declarados contrarios a los principios fundamentales de estas constituciones. Esta constitución, en el caso de existir cualquier acto o actividad o conducta que tenga por objeto el establecimiento de un monopolio o que vayan por sus efectos reales a un monopolio que todo tienda a hacer unas ideas que conduzcan a ello, pues evidentemente de la voluntad de esos, pues cualquiera que sea su forma que haya de adoptar en la realidad, están prohibidos. Ahora, en los casos de explotación de los recursos naturales que son propiedad de la nación, el Estado podrá otorgar concesiones por un tiempo determinado,
asegurando siempre la existencia de contraprestaciones adecuadas al interés público. La Constitución me enumera algunos ilícitos económicos, tales como especulación, acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos que serán penados severamente de acuerdo con la ley. La Constitución del 99 garantiza el derecho de propiedad y así toda persona tiene el derecho al uso, gozo y disfrute, así como la disposición de sus bienes, a excepción de algunas restricciones que pudieran existir en casos de utilidad pública o interés general. En estos casos pudiera procederse previa sentencia judicial que esté firme y previo pago oportuno de justa indemnización. Por su parte, si bien es cierto que están prohibidas las confiscaciones, como le decía, por vía de excepción pudieran ser objeto de confiscarse luego de una sentencia los bienes de personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras que fueran responsables por delitos cometidos contra el patrimonio público. Y hoy en día, pues vemos un ejemplo con los casos actuales de PDVSA. En el artículo 117 conseguimos el derecho que tienen todas las personas a disponer de bienes y servicios de calidad, así como información adecuada y no engañosa sobre el contenido y característica de los servicios y productos que consumen. Y por último, en este capítulo, conseguimos la promoción que se hace a las asociaciones cooperativas como un derecho que tienen los trabajadores de la comunidad para desarrollar este tipo de asociaciones de carácter social y participativo, así como cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas, permitiéndosele desarrollar cualquier tipo de actividad económica de conformidad con la ley. Con esto, el Estado pretende promover y proteger esas asociaciones destinadas a mejorar lo que es la economía popular y alternativa. Bueno, hasta acá la presente sesión. Estoy a sus órdenes y nos vemos en la próxima sesión síncrona. Por su atención, muchas gracias. Hasta luego.